¿Qué pasó? Bandidos, mi señor. Se llevaron mi comida. Hasta el último bocado. ¿Viste a dónde fueron? Al noreste, hacia el bosque. Si los encuentro, se arrepentirán de esto. No los lastime. Solo están desesperados, como yo. Ya veremos. No voy a dejar que mates a nadie más. Arroz. Debe ser la comida robada. Mi señor, ha vuelto. Tengo tu comida. ¿Arroz? No recuerdo la última vez que comí arroz. Dijiste que te lo habían robado. Por favor, perdóneme. Me mentiste. Los bandidos no merecen comida en estos tiempos, mi señor. Y le pedí que no los lastimara. No me dieron opción. Oh, lo siento. No debiste mentirme. Igual te habría ayudado. No volveré a hacerlo. Lo prometo. No te lo pegué. No te lo pegué. Esto fue un malentendido. Taka nos necesita. Lo adoro, pero esto es muy peligroso. Es imposible. Lo haremos posible. ¿Este es el samurái? Puedes llamarme señor Sakai. Perdóneme, mi señor. Soy Kenji, comerciante respetado, famoso productor de sake. Y el mejor estafador de la isla. Por eso nos ayudará a rescatar a mi hermano de Bahía Asamo. Es una fortaleza. Si los mongoles la capturaron, necesitamos un ejército para entrar. Oh, una entrega de sake. No va a funcionar. Prepara tu sake y discutamos el plan en el camino. Ah, tomemos un trago primero. Hablemos tranquilos. Vamos, Kenji.
Cuando lleguemos al pueblo, ocúltense en la carreta con el sake. ¿No la van a revisar? Ya no. Es el mismo cargamento de sake de siempre. Les encanta. ¡Dars! ¡Mulgu! ¡Más Dars! Has estado comerciando con el enemigo. Yo los mantengo ebrios y ellos no me cortan la cabeza. Todo listo. ¿De verdad quieres hacer esto? Lo que sea, Portaka. ¿Cómo es la situación en Bahía Asamo? Algunos intentaron luchar. Los sobrevivientes son prisioneros o esclavos. ¿No viste a Taka? No. Pero alguien estuvo trabajando en la forja estos días. Quizás sea tu hermano. ¿Hace cuánto se conocen? Desde que era una joven insensata. Empezaba a preparar sake. Le vendí el primer lote a Yuna. Era un asco, pero era barato. Por un tiempo, Taka me ayudó a venderlo. Pero era demasiado generoso. En cuanto una persona se ponía a llorar, él le daba sake, gratis. Mongoles. ¡Mierda! ¡Métanse en la carreta! No son muchos. Puedo encargarme. No, Jin. Taka está muy cerca. Por favor. Bien. ¡Prepárense! Tal vez registren la carreta. Dijiste que ya no lo hacían. En la entrada del pueblo. Pero jamás los vi tan lejos. Manos, por favor. ¡Tú, alto! ¡Dars! ¡Bebidas para Bahía Asamo! ¡Ah! ¡Dars! ¡Rápido! Solo un poco más. ¿Qué eran esos gritos? No importa, bajen la voz. ¿Eso es lo que le están haciendo a Taka? Tu hermano es un herrero experto. No lo tratarán así. No lo sabes. ¡Nos acercamos! ¡Silencio! ¡Bongo! ¡Botsadirch! Puedo creer que funcionara. ¡Ay, no! Alguien hizo enojar a los mongoles. ¡Quemaron la mitad del pueblo! Aquí nos separamos. Embriaga a los mongoles. Distráelos. Lo intentaré. Cuídate, Kenji. ¿Y usted, señor Sakai? Taka nos está esperando. Vamos. Cuando terminemos, nos vemos en el cruce detrás del pueblo. Busquemos un punto alto para observar. Por aquí. Recuerda, sin alarmas. Seamos sigilosos. O sufrirán los prisioneros, entiendo. ¡Invasor! Aquí arriba. Mira, en la puerta. Está a cargo. Un esclavista. Imbécil. Inspecciona a los prisioneros como a caballos. Puede guiarnos hasta Taka. Síguelo. Taka debe estar bien. Nunca trataría de huir. Vamos. ¡Cherbarchina!
Yakuza! ¡Usted Martina! ¡No tenés tu esclavo! ¡Nada, Santander! ¡Sostén Bastachin! ¡Forado Grito! ¡Momento! ¡Viene Goyohun! ¿Qué problema? El herrero Taka. Su trabajo es mediocre. Los está saboteando. Lo sabía. Taka está aquí. Él, mi único herrero. Mire, yo también soy herrero. Y puedo hacerlo mucho mejor. No alimento para dos. Tú te quedas, pero estarás a prueba. Ese imbécil va a matar a Taka. Perdamos a la esclavista. Si llega, ataca primero. No te alejes, Yuna. Encontraré un camino. El esclavista. No dejemos que escape. No, por favor, necesito descansar. Está acá. ¡Por favor! Yuna. Taka. ¿Qué te hicieron? Estás a salvo ahora. Debemos irnos. Imposible. Nos atraparán, como a nosotros. Es el señor Sakai. Nos protegerá. Necesito que confíes en mí, Taka. Necesito tu ayuda.
Lo intentaré, mi señor. Hay una puerta cerca. Por ahí escaparemos. Hallaron a nuestra vista. Van a matarnos, escondámonos. No, sigue avanzando. Podemos subir por las cajas. ¿A dónde vamos? Kenji nos espera en el cruce. ¿Kenji está con usted? Sí, logró seguir. ¡Caballos! ¡Vienen por nosotros! Ocúltense en el pastizal. No se levanten. ¡Es Kenji! ¡Taka! ¡Estás vivo! ¿Te siguieron? No, pero no podemos regresar. Está lleno de mongoles. Debemos irnos. Tenemos que alejarnos de Bahía Azamo. ¡Qué buen caballo! No veo mongoles desde el amanecer. Creo que estamos a salvo. Tenemos que pensar a dónde ir. Hay un lugar adelante desde donde se ve Izuhara. ¿Están todos bien? Necesito un trago y dormir un poco. ¿Puedo ayudar con algo? Taka, estás callado. Por primera vez en días no siento que estoy por morir. Gracias, mi señor. Pero ¿cómo conoce a Kenji y a mi hermana? Le debo mi vida a Yuna. Tenemos algo en común. No puedo cabalgar toda la noche. Komatsu está cruzando el risco.
Tienen una forja. Una de las mejores de la isla. Aquí podrías crear una herramienta para que Jin trepe los muros del castillo Kaneda. ¿Qué dices, Taka? Mi señor, estoy a su servicio por liberarme. Gracias. Taka, Kenji, descansen. No podemos quedarnos demasiado. ¿Cómo te sientes? Mi hermano está bien. Está exhausto. ¿Podrán llegar a Komatsu en una pieza? Si come y descansa, mejorará. Tu hermano no era el único prisionero en Azamo. Tú puedes salvarlos. Y sus captores sufrirán. Bien. Ve a la forja de Komatsu. Me uniré cuando pueda. Jin. Gracias.